¡Hola, faunático! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una de las enfermedades de los peces, quizás la más conocida, que es el punto blanco. ¡Vamos allá! La enfermedad del punto blanco está producida por un parásito comúnmente llamado itch, con un nombre científico más largo que os dejo por aquí porque es más difícil de pronunciar, y que tiene dos etapas. Una etapa en la que está, digamos, dentro de nuestros peces, que se alimenta de ellos, y luego tiene otra etapa en la que se suelta y es en la que se reproduce. Los síntomas que vamos a ver es la presencia de este parásito en nuestros peces, como unos puntitos blancos de un milímetro más o menos, que pueden estar en mayor o menor medida por todo el cuerpo y por las aletas, que permanecerán un poco así más pegaditas al pez, y podremos ver cómo el pez hace movimientos extraños, cómo intenta frotarse con el suelo, con la decoración, para rascarse ese parásito que le produce picor y molestia. El tratamiento para eliminar este parásito puede ser o bien con un medicamento, no os digo cuál porque hay muchos tipos de medicamentos, entonces lo podéis consultar en vuestra tienda especializada, y hay medicamentos genéricos y específicos para tratar este parásito. El tratamiento a seguir, que no implica medicación, es la termoterapia, que consiste en aumentar la temperatura del acuario. Este parásito, para reproducirse, necesita una temperatura elevada. Entonces, la estrategia a seguir sería elevar la temperatura del acuario a unos 30-31 grados, con lo cual este parásito se despegaría del pez para reproducirse, pero en una temperatura tan alta, en esa nueva fase, no es capaz de sobrevivir, entonces ahí es donde moriría ese parásito, ya que necesita un aumento y que luego disminuya la temperatura. Entonces lo que hacemos es aumentar la temperatura para que ese parásito se suelte. Ese es el resumen. ¿Qué consideraciones hay que tener? Hay peces que podrían no aguantar esta nueva temperatura tan alta, aunque en general la mayoría de los peces tropicales soporta temperaturas altas, pero por si acaso, depende de qué tipo de peces tengáis. La temperatura tiene que subir de manera progresiva, ya que si les pasamos de 25 grados, por ejemplo, que pudiéramos tener, a 30, es un cambio muy brusco para los peces. Los cambios bruscos de lo que sea en un acuario nunca vienen bien, entonces poco a poco vamos subiendo. Y cuando desaparezca de nuestros peces ese punto blanco, hay que dejar esa temperatura al menos una semana más para asegurarse, y mientras tanto tenemos que ir haciendo abundantes cambios de agua y así iremos eliminando este parásito. Luego tendremos que volver a bajar la temperatura del agua poco a poco para que no sea un cambio brusco para nuestros peces. Este parásito puede venir de otros peces o de agua contaminada. Por ejemplo, cuando compramos peces nuevos, si el agua de la bolsa la echamos en nuestro acuario o ese pez que hemos comprado nuevo lo tiene. Puede pasar que ese parásito esté aletargado, que esté en los peces pero que no se manifieste, y en un momento de debilidad de los peces, por estrés, por cualquier cambio que le afecte, hace que ataque a ese pez y entonces se manifiesta. Mientras tengamos la temperatura alta, debemos de tener un oxigenador, ya sea el típico oxigenador que suelta burbujas en el agua, o poner un filtro orientado hacia la superficie que rompa la superficie del agua para que se oxigene más, o si tenemos un filtro de cascada o algo de esto, pues solucionado. Ya que con la temperatura más alta ya sabéis que hay menos oxígeno en el agua. Habréis oído, si habéis visto otros vídeos o leído sobre esta enfermedad, que hay que tener la luz del acuario apagada. La luz del acuario apagada solo es necesario en el caso de una medicación, ya que hay productos que necesitan para funcionar que esté la luz apagada. En el caso del cambio de temperatura, como decimos, no haría falta, ya que solo hace falta cambiar la temperatura. Además, a los peces y a las plantas, aunque soporten los periodos de oscuridad, no les viene bien estar tanto tiempo a oscuras. Y esto podría ocasionarles más estrés, encontrarse peor y que esa enfermedad fuese peor o que tuvieran otras enfermedades distintas. Así que, a menos que sea un medicamento que lo especifique, no nos haría falta apagar la luz. Cuidado con los medicamentos, ya que hay algunos medicamentos que funcionan muy bien, pero puede pasar que afecten a determinadas especies de peces, a las gambas, por ejemplo, si tenéis, o incluso puede pasar que afecten a la colonia bacteriana del filtro, con lo cual podríamos sufrir un desciclado del acuario y eso sí que sería algo gravísimo. Así que mucho cuidado.
Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco un like. Compartid el vídeo para que llegue a la mayor gente posible y solucione este problema. Y suscribiros si todavía no lo estáis, que ya es hora. Dejadme vuestros comentarios ahí abajo si hay algo que no hayáis entendido, algo que no haya explicado, que no haya quedado claro, o cualquier otra duda o sugerencia, dejadlo ahí abajo. ¡Un saludo!